acoso en las aulas. Ya llegamos. Tyler, despierta, hemos llegado. Por fin. Cuidado por donde pisáis, hay hielo. Cuidado. Resbala mucho. Ya lo sé. Ya está. ¡Tyler! ¿Sí? ¡Oye! ¿Ha llegado mamá? No, tuvo que ir al hospital. ¡Qué frío hace! Llegará en una hora. ¡Venga, vamos! Pasad. Hola, bienvenidos a vuestra nueva casa. Hace frío. Me alegro de veros. Dejadme que os vea. Estaréis agotados. Ah, sí. ¿Sabes? Tyler ha venido roncando todo el camino. No es verdad. ¿Tenéis café, cacao y galletas en la cocina? ¡Qué guay! Anda, te daré un masaje en los hombros. Buenos días. Hola, mamá. ¿Has dormido bien? Han llegado los de la mudanza y yo debo ir al hospital. Pero luego me contarás todo lo de tu nuevo colegio. Solo quería decirte que lo pases muy bien, ¿eh? Adiós. Espera, mamá, un momento. ¿Por qué no me mides a mí? Vale, ¿tienes un boli? Ahí dentro. Muy bien, ponte derecha. Ya está, mira. Por fin soy más alta de lo que eras tú. Y más lista. Y más espabilada. Y más dulce. Toma, hasta luego. Mamá, que te lo pases bien. Gracias. ¿Quieres saber un secreto? Sí. Estoy un poco nerviosa. Adiós. ¿Sabes que Minnesota es el estado de la ardilla? ¿Y sabes que todas las ardillas se marchan en invierno? Buenos días, nana. Hola, nana. Buenos días a los dos. Vuestro padre está montando el taller y ahí tenéis el dinero del almuerzo. ¡Oh, gafas de sol, por favor! Voy a ir luego a mi clase de jazz rítmico. ¿Y tú por qué no comes? Es que no tengo mucha hambre. Está nerviosa porque va a un colegio nuevo. Tyler, no es verdad. Grisha. Piénsalo, esta es una gran oportunidad. Vas a poder hacer nuevas amigas. Y a propósito, no esperes que se acerquen ellas a saludarte. Quiere decir que no seas tímida. Grisha, debes acercarte a la primera persona que veas y le dices hola, ¿qué tal? Hola es el principio de una amistad. Vale, nana. También puedes prepararte un chiste gracioso. ¿Quieres pensar en uno? No, es igual, nana. Está bien. Escuchadme. Tengo una gran sorpresa para los dos. ¿Qué es? Vamos, traed vuestras cosas. Venga, date prisa. Vale, ya voy. Tortuga. Cállate. ¡Madre mía! ¡Cosmos ha tenido un bebé! ¿Por qué no lo has dicho? Me encantan las sorpresas y quería esperar a que estuvierais aquí. Este pequeño es para los dos. ¡Bien! ¡Qué guay! Es alucinante. ¿Es macho o hembra? Es una chica. ¿Cómo la llamaremos? ¿Qué tal Baba? ¿Baba? ¿Cómo vas a llamar a una chica Baba? ¿Por qué no? ¿Le dais de comer? Sí, sí. Toma, Tyler. A mí no me apetece que me escupa. Ah, Grisha, las llamas no escupen a la gente. Y mucho menos Cosmos ni Checkers. Las llamas se escupen mutuamente o cuando las provocan. Vale. Ven aquí. Ahí lo tienes.
¿Ves? Oh, ¿lo ves? Mira cómo te quiere ya. ¡Oh, Cosmos! ¡Qué asco! ¡No escupes! Oh, Cosmos, compórtate como una dama, por favor. ¡Qué asco, Nana! ¡Venga, tío! ¡Estás dormido! Perdona. Vamos, Tyler, vamos. ¡Ya voy! Vamos a llegar tarde. Te enseñaré nuestra clase. ¿Qué tal es el profe? ¡Hola! ¡Perdona! ¡Quítate de ahí, por favor! Oh, lo siento. ¿Quién es esa? ¿Qué más da? Mira que empezar las clases un viernes. Está ahí parada, como una idiota. ¡Vamos, Bob! ¿Qué estás haciendo? ¿Con qué sufijo terminan muchos adverbios? ¿Señor? Chicos, os presento a una nueva amiga, Crisa Maswell. ¡Hola! Va a incorporarse a vuestra clase. ¿Crisa? Te estábamos esperando. Debéis hacer que se sienta como en casa. Señor Beck, asígnele una compañera de comedor, a no ser que quieras comer con la directora. Me imaginaba que no. Sonali, ¿qué tal tú? Oh, gracias, Sonali. Bien, ya he acabado, señor Beck. Adiós. Adiós, señor Smith. Hasta luego. Chicos, Crisa decidió empezar las clases en viernes porque hoy celebramos el día de San Valentín. ¿Y qué mejor día para empezar a conocer a una nueva amiga que el día que se celebra el qué? La amistad, señor Beck. ¿Sí? ¿Te han dado ya la lista de alumnos? Sí, la tengo aquí. Bien, porque nos pasaremos repartiendo felicitaciones todo el día. ¡Sí, señor! Y esto es un pequeño buzón de parte de la clase. Gracias. Bien, ¿por qué no nos cuentas algo sobre ti? Pues he venido aquí desde Iowa y tengo un hermano que se llama Tyler y está en quinto. Mi madre es médico y va a trabajar en St. Luke y... Y mi padre tiene un taller de alfarería. ¿Tiene un taller de orfebrería? ¿Qué? Ya sabes, cosas de oro. ¿Joyas? Mi madre va a comprar a un sitio de... Callad las dos. Dejad que responda. No, es un taller de alfarería. Hace cerámica artística. Uf. Tengo entendido que has venido a vivir con tu abuela en el lago Chandler. Sí. Mi abuelo murió hace unos meses y a ella le era difícil cuidar de la casa. Eso está muy bien. Sí. Siéntate aquí. Y será un grupo de cuatro. Estas son Jaden, Tara y Sonali. ¿Por qué la sienta aquí? Hay otro sitio. Yo cargamos con la nueva. Hola. Tú pasa. Yo paso. ¿Es que aquí hay que llevar cola de caballo? ¿La has oído? Ese es un chiste estúpido. No tiene gracia. Bien, chicos, vamos a continuar con los adverbios. Siguiente. Hola. Cariño, teclea tu código. Gracias. Siguiente. ¡Crisa! Esa es tu hermana, ¿no? Sonali, tu compañera de comedor. ¿Va a sentarse aquí? ¡Oh, qué rollo! Uy, mira qué mal viste. Tú no mires. Tú estás en mi clase, ¿verdad? Sí. Ya he terminado. Tengo que irme. Muy bien. Ya está. Son
somos amigas para siempre. Las mejores amigas. L-M-A. Sobre todo me gustan los colores que has usado. Muchas gracias, Karen. Es precioso. Gracias. Vamos a ver, ¿qué artista quiere presentarse a continuación? Era horrible. Muy bien, Jaden. He visto que estabas muy ocupada por ahí, Jaden. ¿Qué has hecho? Bueno, algo muy especial en mi vida es... mi teléfono móvil. Precioso. ¿Y por qué un teléfono es tan especial en tu vida? Pues es rosa, tiene lentejuelas y dispone de 1000 minutos gratis que puedo usar como quiera. Gracias, Jaden. Muchísimas gracias. A ver qué ha hecho la nueva alumna Krisa Maxwell. ¿Krisa? Lo más especial en mi vida son mis amigas. Esta soy yo y esta es mi mejor amiga Amanda. ¿Y qué estáis haciendo ahí? Estamos nadando con los amigos. Y nuestros amigos son lo más especial en nuestra vida, ¿eh? Muy bonito. Me encanta la composición y el color. Gracias, Krisa. Es muy bonito. Gracias. Gracias a usted. ¿Qué va ahora? Feliz día de San Valentín. Sonali y Tara son las que más felicitaciones tienen siempre. Chicas, escuchad. Las rosas son rojas, azules las violetas. Eres un rollo. ¿Por qué no coges la maleta? Solo era una broma. Feliz día de San Valentín de ya sabes quién. Anda, mándala. Ya sabes a quién. A ver qué hace. Feliz día de San Valentín. Ahora espera que la abra. Contenta cuando la reciba y triste cuando la lea. Bien, chicos. Ha llegado la hora de abrir los buzones de correo. Yo voy a abrir el mío. ¡Yo tengo un montón! Sí, casi no caben. ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¡Ay! No has recibido ninguna felicitación. ¡Qué pena! Vaya. Lo has hecho tú, ¿eh? Sí, me gusta hacerlas a mano. Pues a mí me gusta más comprarlas. Oye, a lo mejor las tuyas se han caído al suelo. ¡Sí! Se lo ha creído. Ha picado. Bueno... no podemos admitir a nadie en nuestro club que no tenga felicitación. ¿Verdad que no? No. No. Imposible. No podemos admitir a nadie en nuestro club que no tenga felicitación. ¿Verdad que no, chicas? No. No. No, no vas a poder entrar. ¿Quién ha dicho que yo quiera entrar en vuestro club? Chicos, recordad, el club de natación de la comunidad empieza en 2 semanas. Las tarjetas de autorización se entregarán mañana. ¿Lo vas a intentar? ¿Qué dices? Soy la estrella de la natación. Es verdad, lo vas a conseguir. Vamos, Sonali. ¡Jaden! ¡Vamos! Krisa, ¿va todo bien? Sí. Que tenga un buen fin de semana. Gracias. Tyler. Hola. ¿Qué tal todo? Todo bien. Hola, Tyler. Hola. ¿Eres nuevo? No puedo creer que haya picado. Es cierto. Son tontos. No vayas con ellas. ¿Qué? Puedes creerme. Esas no son de fiar. No seas maniática. ¡Ven! ¡Mira, ven!
¡Mira cuál! ¡Ay, me encanta tu gorro! ¡No puedo creer que vayas con esa pinta! ¡Aquí! ¡Qué gorro! ¡Cambio de gorro, Gwen! ¡Qué pinta lleva! ¡Oye, adiós! ¡Qué guapa! ¡Estás feísimo, Gwen! ¡Adiós, Gwen! Educación en el hogar. Te echo de menos. Yo también. A veces es muy raro. Siempre es raro. Tenemos un bebé llama. Y es mío. Cerrad los ojos. Vale. De acuerdo. No van a hacer trampas. Cerrados. Nada están de trampas. Dedicados. Yo no veo nada. Muy bien, abridlos. Oh. Es tu primer día de San Valentín sin el abuelo, así que... Te queremos, mamá. Oh, es un detalle precioso y lo voy a guardar como un tesoro. Oh. Gracias. Yo he recortado el cupido. Oh, y es el cupido más bonito que he visto nunca. Esto es para mis damas. Bombones, para mi ti, perdición. Mamá. Gracias. Para ti, cariño. Feliz día de San Valentín. Qué peligro. Esto es gracias. Para ti. Y como llaman a Minnesota, el... El estado de la ardilla. Te quiero, ardilla. También la llaman la capital del mundo del Lutfisk. ¿Qué es Lutfisk? Un pescado blanco secado al aire libre. Podemos tomarlo mañana si queréis. ¡Qué asco! No, gracias. Bien, chicos, me muero por saber qué tal vuestro primer día de clase. Oh, mamá. Pues empecemos con otra cosa. ¿Qué tal las mates? Yo ya me sabía todo lo que están dando. Estupendo. En eso no ha salido a mí. Y he conocido a unos chicos muy guays. Hay uno que se llama Joel y las amigas de Krisa me han saludado. No, no son mis amigas. Solo están en mi clase. Cada día hay más padres que enseñan a sus hijos en casa. Y las probabilidades del estudiante de ingresar en una universidad de primera ha aumentado un 12% si ha estudiado en casa. ¿De verdad? ¿Te ha pasado algo, cariño? No, pero echo de menos a mis amigas. Me gustaría apuntarme al club de natación. Hay saltos de trampolín. Eso es genial. La verdad es que yo también quería apuntarme. Estaría bien. ¿Por qué tienes que ser siempre tan copiona? La piscina es lo bastante grande para los dos. Yo voy. Krisa, no podrás apuntarte al club de natación si estudias en casa. Apuesta que sí. 20 pavos. Krisa, es una de tus amigas. Oye, ve. Anda. ¿Es una de tus amigas? Vale. Invítala a tomar el postre. Hola. Hola. Son tuyas. ¿Mis felicitaciones? Me parece que debo disculparme. ¿Y por qué las cogiste? Es que me lo dijo Tara. Pensó que sería divertido. ¿Siempre haces lo que ella te pide? Dijo que me las llevara a casa en secreto. Pero mi madre las encontró. ¿Te ha obligado a dármelas? ¿También te obligó a decir que lo sientes? ¿Y si con esto te sientes mejor? Me ha castigado una semana. Bueno, me voy. Adiós. ¿Le has dicho que lo sientes? Sí, mamá. Sube al coche. Oh, gracias, Luis. ¿Dónde lo pongo? Encima de la mesa. ¿Esto es para la exposición de Minneapolis? Sí. ¿Te gusta? Debes saber que el otro día estuve presumiendo del talento que tienes. ¿Qué detalle? Y también de lo que te gusta ayudar a todo el mundo.
Muy bien, Luis. Suéltalo. Estoy en la junta del refugio para los sin techo y vamos a hacer la cena para recaudar fondos. Cada año la gente viene y paga una cena muy cara a base de tazones de sopa y luego pueden llevarse el tazón a casa. Así es nuestra fiesta. Qué divertido. ¿Y sabes lo que sería realmente maravilloso? ¿Qué? Bueno, he pensado que como agradecimiento podríamos usar unos tazones de sopa únicos creados por un verdadero artista. Está bien. Y cuando les mencioné esto, alguien dijo: ¿por qué no le dices a tu yerno que los haga él, ya que es un famoso ceramista? Pero yo les dije que no podía imponértelo. Muy bien, Luis, lo haré. ¡Oh! Necesitaremos 120 o algo así. Espera, Luis. Luis, ¿para cuándo? 6 semanas. Genial, tengo 6 semanas. Gracias. Hola, Gwen. Oh, no te vayas. Te he traído unas galletas de mi abuela. Están muy ricas. ¡Ay, gracias, Krisa! Gracias, Krisa. ¡Chocolate! ¡Gracias, Krisa! ¡Muy bueno, Tara! Mi abuela me dio 2 bolsas. ¡Qué ricas! Aquí tenéis, chicas. Hola, nana. Hola, cariño. Me he apuntado al equipo de natación. Eso está bien. ¿Qué tal el bebé? Oh, hambrienta. ¿Estás bien, nana? Oh, sí. Estaba pensando en tu abuelo. Le habría gustado mucho teneros aquí. ¿Me traes ese cubo? Sí. ¿Sabes? Fue idea suya comprar estas mini llamas. ¿Del abuelo? Sí. ¿Y sabes por qué compramos 2? ¿Para que tuvieran bebés? No, porque las llamas son unos animales muy sociables y no les va nada bien estar solos. Siempre necesitan tener a un buen amigo cerca. ¿El abuelo era tu mejor amigo? Sí, claro que lo era. También echo de menos a mis amigas. Sí, ya lo sé, cariño. ¿Pero sabes cómo se cura eso? Hay que buscar a alguien que necesite también una amiga. Chicas. Os estáis llenando el pelo de alfalfa. Os vais a estropear el peinado. ¿Quién tiene autorizaciones para el club de natación? Última oportunidad. Pasadlas. ¿Vamos, Krisa? ¿Alguna más? Gracias. Aquí tiene, señor Beck. Gracias. Y ahora lo que necesito es que alguno las lleve a la oficina. Krisa, ¿por qué no vas tú? De acuerdo. Gracias, Tara. Lo siento. ¿Sabes dónde está la oficina? Sí. Muy bien, página 219, chicos. ¡Vaya un golpe! Haremos una pequeña revisión de las desigualdades y las reglas inherentes. Señor Beck. ¿Sí? ¿Puedo ir al baño? Thank you.
es eso? Esto no debería estar ya en la oficina. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Gracias, Tara. De nada. Tara, dime por qué has cogido ese sobre. ¿Y tú por qué lo has dejado en el suelo del baño? No quería que se perdiera. Fue muy irresponsable por tu parte. Tranquila. No te he delatado. No soy una chivata. A ver, Alexandra. Ajá. Rachel. Y Tara. Bien, chicas, sois un equipo. Haremos estiramientos para calentarnos. Krisa, espera, quiero hablar contigo. ¿No me habías dado tu autorización? Sí, usted la vio. ¿No está aquí? Pero tiene que estar. No, lo siento, y sin eso no puedes nadar. Tendrás que quedarte sentada, lo siento. Muy bien, chicas, abraza, necesito 50 metros, 50 metros. Nadadoras, a vuestras marcas. Chicos, seguid con los estiramientos, este año no quiero lesiones. Chicas, atención al silbato. Nada de salidas en falso. ¿Qué te pasa? Seguid con los estiramientos, nada. Chicos. No quiero lesiones. Tenéis que calentar bien, ¿entendido? Nadadoras, a vuestras marcas. ¿Estáis todas preparadas? ¿Roba usted? Conteste sí o no. ¿Robó usted la autorización de mi cliente? Pues... ¡Está bien! ¡La robé! ¡No hice yo! ¿Culpable? 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 El tribunal la condena a 101 años castigada después de clase. ¡Patadas fuertes! Vamos, acabad ya. Muy bien, gran trabajo, Tara. Gracias. Vas incluso mejor que el año pasado. Sigue así. Muy bien, chicos, despertaos. A vuestras marcas. Es como si fueran las dueñas del colegio, Amanda. Oh, son como abejas reinas, ¿eh? Abejas muy malas, más bien. Y la jefa de las abejas es... ¿Tienen una jefa? Sí, es la reina de las abejas malvadas. Además, es ella la culpable de lo que pasa. No puedes delatarla porque todo el mundo pensará que eres una chivata, así que no le hagas ni caso. Tienes razón, es verdad. Te echo mucho de menos, Amanda. Yo a ti también, pero enseguida será verano y me tendrás allí. Estoy deseando verte y ver tu nueva casa. Estoy deseándolo... Y no lo olvides, es la casa de las llamas. ¡Krisa! ¡Tyler! Ahora tengo que colgar. Vale, adiós. Adiós. Bueno, ¿qué tal el cole hoy? Mamá, esa es justo la pregunta que todos los niños odiamos. Pero yo quiero saberlo. Ha estado bien. Sí, bien. ¿Solo ha estado bien? Ah, hoy era el primer día de natación, ¿eh? Sí, ¿sabes que tienen trampolín? Eso es genial. Bueno... ¿Qué tal te ha ido? Bien. A propósito, tenéis que firmarme otra autorización. ¿Habéis pensado ya el nombre para el bebé llama? Bueno, hasta ahora tenemos a... Baba, Claude, Cynthia y Mini. ¿Mini? ¿La mini llama? Fue idea mía. ¿Sabéis cómo iba a llamarla vuestro abuelo? ¿Cómo? Starbucks. Perfecto. Es perfecto, sí.
Buenos días. Hola. Te traigo el café. Oh, gracias. Un minuto. ¿Qué estás haciendo? Estoy ayudando a Nana. ¿Sí? Es para una recaudación de fondos para el refugio de los sin techo. Se puede sacar dinero de estos tazones. ¿Y yo podría ayudarte? Sí, por supuesto. Saca el aire de esa arcilla de ahí. ¿Preparado? Sí, aporréala. Y... ¿Sabes lo que pasa si queda aire dentro? Sí, que podría explotar luego. Oh, ¿sabes qué? Tyler y tú podríais ayudarme a pintar el vidriado. Entonces sí que voy a necesitar ayuda. ¿Sí? Sí. ¿Puedo pedir que vengan unos chicos de la clase de arte para ayudarnos? Oye, eso sería perfecto, ¿no crees? Sí. Y así podrías conocer mejor a algunos compañeros. Sería sí. Perfecto. Se acepta cualquier ayuda. Pásame esa esponja, la pequeña. Sí. ¿Sabes, Krisa? Te pareces mucho a mí. ¿De verdad? Uh-huh. Bueno, Tyler se tira del trampolín. Y además ya ha hecho un montón de amigos. Ajá. Pero tú y yo... Antes debemos probar las aguas. Ya sabes, para ver qué temperatura tienen. Eso es cierto. Sí, es una buena estrategia. Porque una vez que has catado las aguas... Estás preparada para zambullirte. Claro. Aporréala. Krisa, te toca. Perdonadme. Un momento, chicos. Mi padre está haciendo unos tazones para recaudar fondos para los sin techo y necesita ayuda para el pintado. Si alguien quiere acercarse el sábado al taller de mi padre para ayudar, os lo agradeceríamos mucho. ¿Chicos? ¡Eso suena súper aburrido! Había manos levantadas por aquí. ¿Quién será la primera? Firma ahí y luego pásalo. ¿Sonali? Creí que tendría tiempo. Gwen, ¿puedes venir? ¿Y podrías quedarte a dormir en casa? No, no lo creo. Pero gracias. ¡Ay, la tía pesada número uno, amiga de la número dos! ¡Qué tierno! ¿Qué? ¿Has visto su cara? ¡Qué tía más ridícula! Gracias. Gwen, qué bien tocas. Antes tenía un violín. Oh, ¿y qué es lo que pasó? Gwen. Mi madre me está esperando fuera. Tengo que irme. Nadadoras, al oír mi silbato, dos largos estilo libre. ¿Listas?
¡Vamos, con fuerza! ¡Vamos, Sara! ¡Muy bien! ¡Crisa! ¡Ánimo, Crisa! ¡Patalead fuerte! ¡Sigue pataleando, Crisa! ¡Ahora el giro! ¡Crisa! ¡Vaya! ¿Dónde has aprendido a nadar así, chica? En el lago detrás de mi casa. Ah, trabajaremos el giro. Eres una fuerza con la que hay que contar, ¿eh? Buen trabajo. Chicos, Cara, muy bien. Has estado Seguimos genial, con los Crisa. Estiramientos. Oh, gracias. Seguid con los ¿Sabes? Estiramientos, chicos. Te he dejado ganar. Yo no me esfuerzo hasta la competición. Crisa, voy a ponerte en el equipo de relevos con Tara, Alexandra y Rachel, ¿de acuerdo? Irás la segunda. ¿Segunda? Buen trabajo. Ahí es donde va la nadadora más floja. Toca la punta de tus pies. Oye, ¿habéis visto mi ropa, chicas? No. No, lo siento. Venga, Sam, vámonos. ¿Sabes, Crisa? Aquí hay algo que da asco. ¡Eh, Rachel, espera! El diagrama para identificar los objetos que son iguales y los que son diferentes. Hola, cielo. ¿Qué tal el cole hoy? Ha estado bien. Oye, si algo fuera mal, tú me lo contarías, ¿verdad? Es que es muy duro, mamá. No consigo hacer ninguna amiga. A todos les caigo mal. ¿Les caes mal? Encontré a alguien que parecía necesitar una amiga. Y ni siquiera ella me ha aceptado. Bueno, Crisa, tal vez a ella le pase algo que tú no sabes. ¿Significa que no es culpa mía? ¿Tú la has molestado en algo? No. Pues no es culpa tuya. Eso no se me había ocurrido. Oye, si te cae bien esa chica, no te rindas. Gracias, mamá. Te quiero. ¿Y yo? ¿Qué estás haciendo? Bueno, un trabajo. ¿Un sobresaliente? Uh-huh. Es que hicimos una redacción, nos la hizo escribir el profesor, una especie de informe mientras estábamos en clase. Paul. ¿Sí? A Crisa le está pasando algo. ¿El qué? El caso es que no lo sé. Me paso el día solucionando problemas de vida o muerte a la gente y no soy capaz de entender qué le pasa a mi hija. Solo necesita tiempo para adaptarse. ¿Ya está? Tyler ya ha hecho amigos nuevos. Ya, bueno, mira, Meg. Crisa no es Tyler. ¿A ti no te ha dicho nada? Sí, hemos hablado. Oye, escucha. Cariño, ella está intentando solucionarlo. Pero no es feliz. Ha sido un error venir aquí. Acepté este empleo porque creía que estaría más tiempo con la familia, ayudaría a mamá. Tranquila. Tú también eres una chica nueva. Y tu madre nos necesita. Si de verdad le preocupara algo, hablaría con nosotros. Yo confío en ella. Ven aquí. Todo irá bien. Muy
muy bonito. Una pincelada de grandes. ¿Alguien quiere limonada por aquí? Sí, qué bonito, me encanta. Mira el mío. Este azul. ¿Prestas ese color? Claro, toma. Hola, me estoy poniendo... Esto es para ti. Hola, te he olvidado. Tío, esa es la peor hamburguesa que he visto nunca. ¿Qué dices? ¿Es una nave espacial? Mucho mejor que el vuestro. Mentira. También me está quedando muy... Entonces no digo nada. ¿Alguien quiere limonada por aquí? Mira que la lleva chulo. Necesito... ¿Bonita hamburguesa? No quiero agua. Creo que les van a gustar un montón. ¡Qué bonito! Mira, seguro. Hay que removerlo bien, ¿ves? Claro. Se nota que ya lo habías hecho antes. Está precioso. Gracias. Llevo haciéndolo desde los 3 años. O puede que antes. ¡Qué bárbaro! Has venido sin Tara y sin Jaden. Ya sé. Parece que siempre estamos juntas. Somos amigas desde preescolar. O puede que antes. Donde vivía antes tenía amigas así. Sabes, Tara está furiosa porque nadas muy bien. Vamos, deja eso. ¿Qué? Ven, quiero enseñarte una cosa. Vale. Bueno, ¿a dónde vamos? Tú sígueme. Vale. Solo un segundo. Ven. Puedes entrar. Despacio, despacio. Es muy tímida. Oh, es tan mona. Gracias. Mi abuelo la llamó Starbust. ¿Qué es esto? Boñigas. Caca de llama. Muy bien. Qué asco. Las boñigas de llama son un buen fertilizante. ¿Se está comiendo mi camiseta? No, te está dando besos. Así besan las llamas. Ten. ¿Le dijiste a Gwen que pasara la noche aquí? Sí. ¿Y dónde está? No lo sé. Ya sé que no está muy bien autoinvitarse, pero... yo también podría quedarme a pasar la noche alguna vez. ¿Y qué van a decir Tara y Jaden? Yo no tengo por qué contárselo. Ya. Bueno, esta es su mamá. Se llama Cosmos, esta. Y este se llama Checkers. ¡Vamos, vamos, chicos! ¡Venga, venga! ¡Eso es! ¡Con fuerza! Timothy Gaines gana los 50 metros estilo libre para los Mustang. Próxima carrera a los 50 metros femeninos estilo libre. Nadadoras, a vuestras marcas. Krisa. ¿Sí? Cuento con ganar esto. ¡Adelante, chicas! ¡Ánimo, Krisa! ¡Venga, venga, 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 chicas, venga! ¡Muy bien! ¡Vamos, chicas! ¡Vamos, chicas! ¡Es estupendo! ¡Va a ganar nuestro equipo! ¿He hecho algo malo? No. No, 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 no.
Es que... ¿Sabes si le ocurre algo a tu hermana? ¿Cómo qué? No parecía contenta después de la prueba de hoy. Eso es porque podría haber ganado. Vamos, Tyler. Ella lo ha hecho muy bien. Podría haberlo hecho mejor. No lleva nadando tanto tiempo. Puedes creerme, mamá. Ella es muy, muy rápida cuando quiere. Ah, sí. Estoy trabajando. Ah, sí. Sí, sigue haciendo los deberes. Claro. Bien, tienes que alinearlos, Tyler. Vale. Y tirar esos papeles ahí. Un momento, un momento. Prestadme atención, por favor. Quiero daros a todos las gracias por estar aquí hoy. Me encanta esta celebración. Cada año es más emocionante. Cuando empezamos con esto, no sabíamos que iba a tener tanto impacto. Y este año tenemos los tazones más asombrosos gracias a mi maravilloso yerno, a mi preciosa nieta y a su clase de cuarto curso. Bien, Krisa. Yo también quisiera decir algo. Es muy importante para mí estar ayudando aquí porque... soy una de las personas del otro lado de la ecuación. Hace 18 meses perdí a mi marido, luego mi casa, y me encontré sin sitio a dónde ir. Lo peor de esta situación es que tengo una hija. Este centro de ayuda fue una bendición del cielo. Gracias a él, mi hija fue al colegio y yo encontré trabajo. Mi hija y yo somos un ejemplo vivo de lo que conseguís aquí. Yo solo quiero que sepáis que es real. Es muy importante. Krisa, no puedes contárselo a nadie. No voy a hacerlo, te lo prometo. Por esto no quería ser mi amiga. Me daba vergüenza. Cuando me pediste que fuera a tu casa, yo no podía invitarte a la mía. De todos modos, quiero que vengas. Gwen, necesitamos más mariposas. Gracias. Voy a escribir los deberes de hoy en la pizarra. Chicos, cuidad vuestra ortografía. Sonali, no se lo cuentes a nadie. ¿Qué es lo que no va a contar? Que Chris ha oído que nos van a poner un examen de ciencias. Pero eso ya lo sabíamos. ¿Qué? Oh, sí, ya lo habían dicho. Muy bien, chicos, es hora de empezar a pensar en nuestro gran proyecto. El año pasado abordamos temas como la contaminación, la seguridad en la escuela... Bueno, vosotros elegís. Así que reflexionad un poco y hablaremos de ello dentro de 2 días. ¿Puedo ir a pasar la noche y hacer los deberes? ¿California? Sacramento. Sí. ¿Nueva York? Albany. Alaska. ¿Alaska? Alaska... You know. Sí. Niñas, cenamos en 10 minutos. Vale, gracias, señora mamá. Maxwell. ¿Y qué me dices de Ohio? ¿Ohio? Diga. Hola, Sonali, soy yo. Hola. Tienes que venir esta noche. ¿Ahora? Sí. ¿Y tiene que ser ahora? Sí. Sonali, ¿no me has oído? Sí, claro, de acuerdo. Vale. Adiós. Me llama mi madre. Viene a buscarme ahora. ¿No ibas a quedarte a cenar? Es que no puedo. ¿Por qué? Porque han llegado unos parientes de repente a mi casa. Y tengo que irme. Ahora mismo. Adiós. Adiós.
Mamá, ¿puedes venir a buscarme ahora? No, ¿por qué? Había olvidado que tengo que ir a casa de Tara. Pero no te ibas a quedar a cenar allí. Tengo que ayudarla con los deberes. Sonali, no es problema tuyo. Ven a buscarme, ¿vale? Conseguido el empleo que buscaba y nos mudamos a un apartamento. ¿Entonces os vais del refugio? ¡Sí! ¡Es genial! ¡Es estupendo! ¡Adiós, refugio! ¡Adiós, dormitorio común! ¡Por fin voy a tener mi propio cuarto! Tenemos que hacer una fiesta. ¿Por qué te vas a mudar a un apartamento? ¡Claro, sí! ¡Nos iremos del refugio! ¡Tyler y yo! ¿El refugio de los sin techo? Se lo diré a mi madre. Y yo te ayudaré. No tenía ni idea. Va a quedar preciosa. Vamos. Venga. No estoy muy segura de esto. Vamos, Krisa, corta. Es que nunca le he cortado el pelo a nadie. Krisa, sé que puedes hacerlo. Y quiero llevar flequillo. Está bien. Lo estás haciendo muy mal, Krisa. Yo te cortaré el pelo, Gwen. No, no, déjalo. Vamos, claro. Gwen. La madre de Tara es peluquera. Y ella ha visto cortar el pelo a un montón de personas. Sí, ella lo corta muy bien. Voy a dejarte monísima. El flequillo debe llegar justo hasta donde empiezan las cejas. Venga, por favor. Ya verás lo guapa que estás. Vas a estar preciosa. De acuerdo. Muy bien, mírame. Así se corta un flequillo. Me enseñó mi madre. ¿Te gusta? Sí, me encanta. Te quedará genial. Vamos. ¡Ay! He cometido un error. Ahora sí que tienes la pinta de una persona sin techo. Vamos, chicas. Sonali. ¡Sonali! Gwen. ¿Cómo has podido? Gwen. Gwen, yo... Si pensabais, niñas, que era una simple broma, os aseguro que a Gwen Thompson no le ha hecho ninguna gracia. Quiero oír lo que sucedió en el cuarto de baño. Bueno, solo intentamos ayudarla. Es una persona sin techo. ¿Y tú cómo puedes saber eso? Es una información privada. Me lo dijo Krisa. No, no es cierto. Krisa, Gwen me dijo que confiaba en ti y que no se lo había dicho a nadie más. Yo tampoco lo dije. En serio, lo prometo. Jaden, ¿qué sucedió? Es que yo no vi nada. Eso me resulta difícil de creer. Sonali. Sonali. Tara empezó a cortar el pelo a Gwen y hubo un accidente. Es muy difícil para alguien en las circunstancias de Gwen venir a clase todos los días. Ahora se siente muy deprimida y tiene miedo de volver al colegio. Krisa no le contó a Tara que Gwen era una sin techo. Al menos no a propósito. Las oímos hablar en la sala de música. Así se enteró Tara. Un incidente así no puede volver a ocurrir en este colegio. Tara, voy a suspenderte 3 días sin clase. Y mientras estés en casa, debes pensar en lo que sentirá Gwen. ¿Cómo te sentirías tú si te hubiera pasado eso? Lo haré, señora Siminsky. Creo que no es la primera vez que vosotras tres os habéis metido con ella. Por eso, Jaden y Sonali, os impondré un día de suspensión.
¿Constará en mi expediente? Sonali, te doy las gracias. No siempre resulta fácil decir la verdad. Y Krisa, celebro que Gwen tenga una amiga como tú. Bien, chicas. Llamaremos a vuestros padres. Tara. Cielo, debió de ser muy duro ver a esas chicas haciéndole eso a tu amiga. Es increíble que trataran así a Gwen. Quizá no querían herir sus sentimientos. Sí, claro que querían herirla. No tienen corazón. Cuando yo era niña había un dicho: palos y piedras te rompen los huesos, pero las palabras no te hacen mella. Ya lo había oído. Pero no es verdad. Está claro que las palabras pueden hacer mucho daño. Y una vez que las sueltas, no puedes retirarlas. Lo sé. Escribid eso. ¿Lo habéis entendido? Las tres ramas del gobierno. Se siente muy deprimida. Tiene miedo de volver al colegio. Hola. ¿Está Gwen Thompson, por favor? Ya no está aquí. Oh. ¿Ya se ha mudado? Sí, así es. ¿Podría darme su nuevo número? Lo siento, pero no puedo dar esa información. Oh, de acuerdo. ¿Desea alguna otra cosa? Nada. Muchas gracias. De nada. Adiós. ¿Viste la serie? Sí, la vi. Necesito hablar contigo. Pero yo no quiero hablar contigo. Gwen. Krisa no le contó. Sonali, vámonos. Espera un segundo. Gwen, Krisa no le contó a Tara tu secreto. Os oímos en la sala de música. Así se enteró Tara. Oye, Gwen, no sabes cómo siento lo mala que he sido contigo. Oye, Tara se va a poner furiosa. ¿Sabes una cosa? Que no me importa. Porque el mío siempre es que está fuera. Me gustan los colores. Necesita algo. Pues eso sí. Es verdad. Más me gusta. Ese es el azul. Cógelo. Es bonito el remolino. Nuestros pañuelos van a quedar estupendos. Se han manchado. Eso se no es está nada. Cayendo todo. Cuidado. ¿Qué tal? Se han confundido. He estado pensando en esas chicas todo el fin de semana. No sé lo que vamos a hacer. Se está convirtiendo en un problema. Tara es un poco nerviosa, pero siempre ha sido una buena estudiante. ¿Qué me dices de Krisa? ¿Cómo es? Es callada, termina sus trabajos. Krisa es una buena niña. Está bien, pero vamos a tener que hacer algo. Es cierto. Sí, y yo tengo una idea. Nos vemos en el comedor. Hasta luego, Gwen. Hasta luego, adiós. ¿Qué es eso que llevas en la cabeza? ¿Estás intentando que se rían de ti? Quítatelo o estás fuera de nuestro club. No pienso quitármelo. Me gusta. Como quieras. Tara, Jaden, no os acomodéis. Jaden, voy a cambiarte al grupo 3. ¿Qué? Eso no es justo. Tara, tú vas a cambiarte con Brock. Pero desde tan lejos no veré nada. Le enviaré una nota a tu madre para que te gradúe en la vista. Mientras tanto, toma asiento en el grupo 1. Y tú, Gwen, pásate al grupo 4. Si necesitas algo, puedes pedírmelo. Gracias. Coloca esto. ¡Ha tenido gracia! Sí, ya os lo había dicho. Está en la taquilla. ¿Queréis callaros
chicas. Esto no tiene gracia. No tiene ninguna gracia. ¡Callaos! ¡Parecéis tontas! ¡No tiene gracia! Krisa, la niña llama fracasada. Vaya, Krisa, parece que no hay nadie que te soporte. Eso parece. Tara, tenéis que parar ya esto. ¿Qué? Nosotras no hemos hecho nada, ¿verdad? No, no hemos hecho nada. No. Déjalo ya, ¿vale? ¿Y si no qué? ¡Si no qué! Tienes que dejarlo. ¡Me has asustado! ¡Qué miedo! ¡Estamos temblando! ¡Qué miedo! ¡Adiós, Krisa! ¿Estás bien? No. Me duele el estómago. Vaya, hola, niñas. Pasad. Hola. Está ahí dentro. Oh, gracias. Gracias. Hola, chicas. Hola. Hola. ¿Estás bien? Sí. ¿Hoy habían colgado algún cartel? No. ¿Por eso no has ido al cole? Es que no podía soportar volver allí. Estoy pensando lo de estudiar en casa. Krisa. Sé que es difícil ir al colegio algunos días, pero yo he aprendido algo. Quedarse en casa significa que tú pierdes y ellas ganan, porque te retrasas en las lecciones y luego tendrás dos problemas, Tara, y además las malas notas. Nosotras somos más fuertes que ellas. Sí. 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 Hoy hemos aprendido a hacer anagramas. Mira. ¿Qué página es? Oh, la 21, creo. Déjame... a ver si lo encuentro. Oh, aquí está, aquí está. Mira. Muy bien, muy bien. Pregúntale a Krisa Maswell por su enfermedad cutánea. Es contagiosa. ¿Debería seguir nadando en la misma agua que nosotras? Chicas, las compañeras de equipo no se hacen algo así. Voy a preguntarlo por última vez. ¿Quién colgó ese mensaje? Muy bien, a partir de ahora no se podrá enviar nada que no vea yo primero. Y puesto que nadie quiere dar la cara... voy a tener que castigaros a todos. Terminaremos el entrenamiento media hora antes y limpiaremos las instalaciones hasta que brillen como los chorros del oro. Y como vuelva a ver algo parecido a esto, os prometo que voy a cancelar el resto de la temporada. Sí, Tara. ¿Eso es cierto? ¿Es cierto qué? Lo de la enfermedad cutánea, porque si lo es, yo no voy a poder nadar en esa agua. ¿Sabes una cosa? Hoy no vas a nadar, Tara. Así que fuera. Vamos a trabajar. Grupo 1, saltos. Grupo 2, preparación física. Grupo 3, entrenamiento. Moveos andando. Vamos. Oye, lo haces muy bien en los entrenamientos y luego en la competición te paralizas. ¿Qué pasa? ¿Te pones nerviosa? Mira, tienes que pensar que aquí no hay nadie. Solo el agua y tú. Todo lo demás, olvídalo. ¿De acuerdo? De acuerdo. Muy bonito, Tyler. Continúa así. Gracias. Bien, chicos. Preparación física. Sacad las tablas. Eso es. No te emociones, Rimmer.
Muy bien, con fuerza, sigue trabajando. Yo puedo saltar igual, Tyler. ¿Ah, sí? No es difícil. Gané una medalla en salto en un campamento de verano. Me alegro por ti, Tara. Claro que mi salto es más difícil porque lo que yo hago es un giro de sacacorchos. Yo no creo que sea tan difícil. Me lo enseñó una campeona olímpica. Lo que importa es... Dijo que tenía talento natural y me felicitó. Tara, baja, no deberías estar ahí. ¿Qué? ¿Vas a ir con el cuento al profesor? Tara, déjale tranquilo. No. Apuesto a que no puedes hacerlo, Tyler, porque es demasiado difícil. Mi sacacorchos tiene 2 giros. Ya, lo que tú digas. No eres capaz, eres un gallina. Tara. No vas a ser capaz de hacerlo. Tara, bájate de ahí. No. Sé que no vas a ser capaz de hacerlo. Déjalo ya. Solo puedo hacerlo yo. Tú no puedes porque Tara. Eres un gallina. Yo soy la única que puede. Tara, vamos, déjalo. No. ¡Gira! Cariño, no llores, se va a poner bien. Eso no puedes saberlo. Toda la culpa es mía. ¿De verdad? ¿Le empujaste tú del trampolín? No, pero no hice nada. Lo único que pensaba era, tengo que avisar al señor Beck. Pero no lo hice. Y todo sucedió tan deprisa. Cariño, lo que sucedió es realmente horrible, pero tú no tienes ninguna culpa en esto. Tyler se pondrá bien. No tiene conmoción, pero va a pasar aquí la noche. ¿Y no puedo ir a verle? Ahora está durmiendo, cariño. Creo que deberías marcharte. Mañana estaré en casa, ¿vale? Vamos. Venga, cielo. Todo saldrá bien. Vale. Solo estaba chinchándole un poco. No quería que se hiciera daño. No te esfuerces, Tara. Ninguna de las dos tenía por qué estar encima de esa escalera. ¿Veis para qué sirven las reglas? Te advertí que no organizaras barullo, ¿recuerdas? Sí, y estoy muy disgustada. Lo siento mucho. ¿Qué voy a hacer con vosotras? ¿Tengo que separaros en clase y ahora también en natación? Tara, a partir de ahora te encargarás de las toallas. ¿Pero podré seguir nadando? Sí, y después de cada competición y cada entrenamiento será responsable de las toallas mojadas y sucias. ¿Y qué pasa con ella? ¿Krisa? Está bien. Abandono el equipo de natación. Krisa, eso no es necesario. Sí, sé que estás muy afectada por lo de tu hermano. Pero siempre hay consecuencias cuando se infringen las reglas. No abandono para salvarme del castigo. Entonces, ¿por qué? Bien, Krisa. Tú limpiarás el aula las 2 próximas semanas. Tira, tira. Ya verás lo que pasa cuando tires. Sí, ya, te voy a ganar. ¡Tyler! Te hemos traído algo. Sí, ya verás. ¿El qué? ¿Me habéis traído unas chocolatinas? No. ¿Un videojuego nuevo? No. ¿Entonces? Un pañuelo de solidaridad. Bobo. ¡Oh, qué detalle! Yo no pienso ponerme esto. ¡Jo, tío! ¡Cómo mola! Hay limonada y galletas en la cocina. Yo voy corriendo. ¿Tú lo quieres? Claro, pero espera. Dicen que te has ido del equipo. Sí, tuve que hacerlo. ¿Por qué? Si tú te pierdes la temporada, yo también me la pierdo. Eso es una tontería. Tyler, yo siento muchísimo lo que te ha pasado. Yo también. No volveré a hacerle caso a Tara. Esto ha sido culpa mía. Krisa, no tienes nada que ver. Yo no debí hacerle caso. No. No, si Tara no me odiase tanto, no te habría hecho esto a ti. No volveré a mirarla a la cara. ¿Te vas a rajar? Supongo. Thank you.
Este póster va a animar mucho a los tigres para conseguir la victoria. Eso espero. He oído que has dejado el equipo de natación. Sí, en realidad no me gusta mucho nadar. ¿En serio? ¿Y si Tyler no puede nadar? Me parece que esto no tiene nada que ver con Tyler. Lo que yo creo es que con quien de verdad tiene que ver es con Tara. ¿Sabes? Yo siempre he sentido lástima de Tara. ¿Por qué? Bueno, pues porque cuando alguien decide siempre que los demás se sientan mal, generalmente suele ser porque esa persona no está nada satisfecha de sí misma. ¿Cómo puede sentirse satisfecha haciendo eso? Mira, porque para sentir que uno vale algo, necesitas que otros sientan que valen menos que tú. Y me da la sensación de que eso es lo que ha hecho Tara contigo. Pero no parece que ella sienta que vale menos. Decir cosas malas, herir a otras personas, darlas de lado. Debe de sentirse muy insegura. Si tuvieras una varita mágica y pudieras cambiar algo, ¿qué cambiarías? ¡No eres capaz! ¡Eres un gallina! ¡Tara, bájate de ahí! Borraría el accidente de Tyler y haría que nadie volviera a ser malo con nadie. Eso sería ideal, ¿verdad? Pero no es muy realista. Yo he comprobado que algunas veces cuando los niños tienen problemas intentan resolverlos por su cuenta. Pero algunos problemas son demasiado grandes y complicados para que los niños los resuelvan solos. Necesitan ayuda y tienen que saber que es muy bueno que la pidan. Los mayores dicen eso. ¿Qué pasa si no funciona? Somos nosotros los que tenemos que ir a clase con los niños malos. Te entiendo muy bien. Pero te sorprenderías de lo que puede ayudarte un adulto si le pides ayuda. A veces, ellos pueden ayudar de una forma que no resulte demasiado clara. ¿No tienes a alguien mayor que pueda ayudarte con un problema? Mis padres dicen que puedo contárselo todo. Ese sería un buen sitio por donde empezar. Gracias. Luego no vas a comer. Hola, Crisa. Fricasé de pollo en el menú. ¿Con o sin pimentón? Con. Con. Mamá. Dame eso. Papá, venir a vivir aquí ha sido difícil. ¿Por dejar a tus amigas? No solo por eso, es por esto. La niña llama fracasada. ¿Me lo dejas? A ver. ¿Sabes quién lo ha hecho? Seguro que fue Tara. ¿La Tara del equipo de natación? Sí. Por ella ha dejado Crisa el equipo. ¿Crisa, has dejado el equipo de natación? Oh, cariño, cuánto lo siento. Esa Tara no es buena. Yo sabía que pasaba algo. Ha sido difícil. Intenté que saliera bien. Cielo, ¿cuánto tiempo llevas así? Desde el primer día de clase. Gwen no era la única que estaba siendo acosada. Oh, cariño, ¿por qué no acudiste a mí? No quería que me llamaran chivata. Chivarse es otra cosa, es como intentar vengarse de alguien, pero hablar es protegerse uno mismo. Siento mucho que te haya pasado eso, pero créeme, ya se ha acabado. Nos reuniremos con la directora y el señor Beck y les contaremos lo que está pasando. No, eso solo lo empeoraría. Cariño, los acosadores cuentan con que los niños acosados tienen miedo de hablar y así es como el acoso continúa. ¿Sí? Sí. ¿Estás segura, mamá? Claro que estoy segura, mi vida. De acuerdo. Ah, oye, ¿estás trabajando todavía para ese proyecto de estudios sociales? Sí. Pues quizá podamos hacer algo al respecto. Bien, chicos, abrid los libros. Señor Beck. Página 50. Señor Beck. Sí, Crisa.
idea para el proyecto de cuarto. Bueno, me encantaría conocerla, pero de eso hablaremos la semana que viene. Pero es que tengo la idea hoy. ¿Por qué? ¿Es que has desayunado boñigas de llama? Espera. Bien, Grisa, ¿qué es? Podemos hacer un trabajo sobre el acoso escolar. Esa es una gran idea. ¿Cuántos os habéis sentido acosados? Yo quiero hacerlo porque eso me ha pasado a mí. Y no sabía cómo pararlo. Hasta me negué a venir al colegio. ¡Vaya! ¡Qué bárbaro! Tenemos un buen proyecto. ¿Qué tal? Ha sido genial. Estuvo muy bien. Les encantó mi idea. ¿Y sabes qué? Muchos chicos son acosados. ¿Hoy han hecho algo malo Tara y Jaden? No. Yo sabía que hoy tendrías un buen día. Y mañana es la competición de natación, ¿eh? Sí, creo que sí. Pero yo he decidido no ir. ¿Sabes lo mal que me trataban los chicos a mí? ¿Te trataban mal? Sí. Sacaban las notas más altas de la clase. Y los chicos me llamaban cosas como... pelotillera, empollona, cerebrito, cabeza cuadrada. Y para que dejaran de hacerlo, suspendía en vez de sacar buenas notas. Hasta que comprendí que eso era ridículo. ¿Por qué? Cariño, no es nada inteligente ser menos de lo que eres. O dejar que te arrebaten algo que es tuyo. Gracias, mamá. ¡Jimmy, espera! Sí, claro. Ahí está Sally. Ahora va a empezar la competición de cuarto. ¡Grisa! ¡Hola! Nuestro equipo vuelve a estar completo, chicas. Bienvenida, Krista. ¡Incorpórate! ¡Estamos calentando! ¡Bienvenida! ¡Sí! ¡Es estupendo, Krisa! ¡Bienvenida! ¡Ya somos una clase! ¡Sí, estupendo, Krisa! ¡Genial, Krisa! Próxima carrera, 50 metros de estilo libre femenino. ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡A vuestras marcas! Amigas, eso da lo mismo. Pero somos las mejores nadadoras. Y si trabajamos juntas, el equipo ganará.
¡Estupendo! Has hecho muy bien, ¿eh? ¡Sí! ¡Genial! Escuchad, Krisa nadará la primera, Alexandra segunda, Rachel tercera y Tara concluirá. Señor Beck. Sí. Debe concluir la Krisa. Pero yo nunca he concluido una carrera. ¿Estás bromeando? Eres la mejor, eres como un pez humano nadando a crawl. Pero yo no sé cómo hacerlo. Venga ya, ¿quieres que gane este equipo, sí o no? Sí, vamos, 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 a nadar, vamos. Venga, vamos. Vamos, Tara, bien, Tara, ánimo. Nadadoras, a vuestras marcas. ¡Ánimo, Tara! ¡Eso es! ¡Muy bien! ¡Vamos, vamos! ¡Tara, pisa más! ¡Muy bien, Tara! ¡Vamos, Tara! ¡Sigue así, Tara! ¡Vamos! ¡Bien! Orgulloso del proyecto de cuarto curso, que va a quedarse en este colegio como algo imborrable. Nos presentará este trabajo la señorita Krisa Maxwell. ¡Krisa! Hola a todos. ¡Vamos, Krisa! Hemos hablado sobre el acoso escolar. Los niños acosados tienen miedo de hablar porque el acoso podría empeorar. Creen que no pueden hacer nada para arreglarlo. Y esto lo sé por experiencia personal. Pero si lo piensan bien y hablan con alguien, las cosas pueden mejorar. No ocultéis nunca el acoso. Ya sea el vuestro o el de un amigo. Este es el arco de la amistad y cada uno elegimos una palabra. Yo he elegido la palabra hola porque
Como me ha dicho mi abuela, hola es el principio de una amistad. Te quiero, Nana. Yo elegí la palabra valor, porque hace falta valor para enfrentarse al acosador. Y el acosador necesita valor para dejar de serlo. Aceptar es mi palabra. Es la que mejor me viene a mí. Porque nadie es mejor o peor que las otras personas. Todos tenemos los mismos problemas. Yo elegí la palabra perdón. Porque cuando perdonas, puedes seguir adelante. También elegí fuerza. Porque ocurra lo que ocurra a tu alrededor, necesitas fuerza en tu interior para ser siempre sincera. Yo elegí la palabra amable. Yo elegí las palabras sin envidia. Yo elegí la palabra leal.